Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su consultorio Parihueleando con Vos. Y feliz inicio de semana. Ya empezamos nuestra cita a las 4 de la tarde. Hoy vamos a hablar específicamente de un tema de ciudad. Ya les vamos a contar quiénes son nuestros invitados. Reciban nuestra cordial bienvenida. Saben que estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín, donde aquí los estamos esperando. Carrera 43F 1860. Ya muchos saben también que hay un parque muy lindo para que vengan, caminen, jueguen con los animales, vean la naturaleza. Es como un oasis en la ciudad. Ustedes pueden venir acá, sea por el metro, la estación más cercana es El Poblado o Industriales, o pueden también venir en su carro, hay parqueadero gratuito. También pueden venir caminando por la avenida El Poblado, hay unas escalitas, bajan fácilmente y ahí están. Aparte que pueden traer su picnic, su mascota, los niños, hay unos contenedores con una variedad gastronómica. Y también muchos no saben que hay un tour, el Tour Telemedellín, donde los estamos esperando. Ustedes pueden llamar, reservar el tour. Hay unas actividades con las que pueden jugar, divertirse, aprender cómo es la televisión, cómo se hace, y ustedes también pueden ser presentadores, también pueden jugar, por ejemplo, como con el clima. Muchísimas actividades que les van a encantar. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Natalia, muy buenas tardes a nuestros invitados y sobre todo a ustedes los televidentes que todas las tardes nos acompañan para que parihueliemos. Hoy, como dice Natalia, con uno de esos temas de ciudad. Pero antes de que sigamos, Natalia, le digo que estuvo muy juiciosa. Es que usted es la que explica muy detalladamente toda esta introducción de Parihueleando con Vos. No le faltó sino decir cuántas escalas tienen que subir los visitantes aquí a Telemedellín. ¿Ya las ha contado? No, todavía no. No, se las voy a contar. También les quiero decir que, por ejemplo, hay poemas de Gabriel García Márquez, partes de los escritos, porque el canal se llama Canal Gabriel García Márquez. Absolutamente. Muy bien, muy completo todo. Y para complementarle la información, pues, aprovechemos. Para que ustedes sepan a dónde pueden averiguar por ese Tour Telemedellín, este no es el número telefónico del programa Parihueleando con Vos. Enseguida se los vamos a dar. Pero si de pronto quieren saber cómo se hace una reserva, cómo pueden visitarnos, a qué horas pueden visitarnos, cuáles son los costos de ese Tour Telemedellín, simplemente marcan a la línea telefónica 448-9590, 448-9590, y ahí les dan toda la información. Ya en un minutico sí les vamos a contar cuál es la línea para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que pregunten, para que parihuelen y para que sean parte de este consultorio. Un consultorio bien particular, Natalia, porque no en todos los consultorios se dan el lujo de hablar de las problemáticas de la ciudad, de saber qué podemos hacer por contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de nosotros mismos como ciudadanos. Y por eso tenemos programado este tema de una vez. Sí, déjeme decir una cosita para que se aguarden un poquito ellos y entiendan como de qué vamos a hablar. A veces no entendemos, no pensamos o lo vemos por todas partes, un bien que pareciera que está gratuito, pero no es, y es el agua. Y no nos vamos muy lejos, solamente con ir a La Guajira, las madres tienen que caminar a veces 3 horas para ir por 2 canequitas de agua. Nosotros somos tan afortunados en Medellín y en el área metropolitana donde... En la mayoría de los barrios de Medellín tenemos acueducto, tenemos alcantarillado. Entonces, de ahí es donde venimos a este tema, a pensar qué es lo que pasa con el agua, qué pasa cuando la estamos desperdiciando. Sí, señora, y es cuando traemos a colación uno de los términos que utilizamos mucho para la generación de cultura ciudadana, cuando hablamos de la corresponsabilidad. Aquí no se trata simplemente de que nos suministren un servicio, sino que nosotros también lo sepamos administrar y que le seamos responsables también con esa administración municipal. Entonces, ahora sí, para que seamos bien juiciosos todos, vamos a contarles que vamos a hablar de la detección de fugas en el acueducto. Entonces, ya con ese tema se pueden, mejor dicho, poner con la manito ahí en el teléfono. Les damos la línea telefónica 268-6033, 268-6033, porque esos funcionarios que saben muy bien del tema, no solamente desde el mantenimiento y desde lo operativo, sino también desde el
la educación al cliente, que somos todos nosotros, o más bien a los ciudadanos, pues nos pueden ayudar a resolver todas las inquietudes. Entonces llamen activamente, que tenemos una hora para parihuelear sobre la detección de fugas en el acueducto. Natalia, entonces, día uno, día invitado. Claro que sí. Empiezo yo, muy bien. Sí, señora. Nuestros invitados son Fernando Cala, jefe de la Unidad de Operación y Mantenimiento Provisión Aguas. Fernando, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación que nos hacen en la tarde de hoy, y donde queremos contarles muy de manera detallada cómo es el control de las fugas en el acueducto de EPM, para que la comunidad conozca más sobre nuestro trabajo, que es una labor muy importante que hacemos todas las noches, todos los días, los 365 días del año, sin parar, con el fin de mantener el excelente servicio que tenemos en EPM. Sí, señor, y para eso también es posible saber desde el tema de la educación que se está haciendo, cómo se apoya toda esta gestión que ustedes realizan, y para ello nos acompaña Didier Alonso Ruiz, él es jefe de la Unidad de Educación al Cliente y Comunidad de EPM. Bienvenido también a parihuelear con nosotros. Es reincidente, ¿cierto? Sí, buenas tardes, soy reincidente acá. Esta vez para hablar del tema de detección de las fugas y prevención de derrames innecesarios. Yo creo que a nosotros la motivación mayor que nos mueve tiene que ver con dejarle a las generaciones futuras un mundo mejor, en este sentido, en un recurso tan importante para la vida como el agua. ¿Por qué tenemos que hablar de esa detección? ¿Cómo nos podemos dar cuenta en las casas que se está perdiendo el agua? ¿Solamente por la factura o hay otra manera para entender al interior de nuestras casas que estamos perdiendo agua? Pues hay algunas fugas que son perceptibles, o sea, a simple vista uno puede detectar que hay una humedad o hay algún flujo dentro de nuestras viviendas, y ahí podemos empezar a investigar qué puede estar pasando. Generalmente son fugas que se presentan en los sanitarios o en las llaves, y cualquier gota que permanezca durante mucho tiempo, al final del mes se va a ver reflejada en la factura de servicios públicos. Entonces, por eso es muy importante que estemos muy pendientes de qué tenemos de anormalidades en nuestras instalaciones internas para hacer los correctivos y evitar que se nos siga perdiendo el agua. Le recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033. Siempre la reiteramos para que ustedes sean partícipes de esta parihueleada que tenemos todas las tardes. Y algo que también es requisito aquí, invitado que no reciba café, mejor dicho, no va a parihuelear muy bien. ¿Nos acompañan con cafecito o no? ¿Quién se anima con café? ¿Natalia? Claro que sí. Sí, usted. Clarísimo, sí. Clarísimo. Bueno, entonces, mientras le sirvo el café, Didier, antes de que sigamos con la parte técnica, hay algo que pues no es directamente de su pero también es algo de la formación que le debemos explicar a los televidentes. Dentro de los servicios, ustedes tienen el suministro de agua, es algo, la recolección es otra, y el tratamiento de aguas. Cuando estamos hablando de la detección de fugas en el acueducto, nos estamos refiriendo específicamente a uno solo de los servicios, o eso también se puede dar las fugas en los otros dos. En el tratamiento, bueno, no, quizás no tanto, perdón, en la recolección quizás no tanto, pero de pronto en el tratamiento, o las fugas solamente son en el acueducto. Las fugas se dan en todos los servicios. Sí, se dan también, por ejemplo, en energía, que es extraño, pero hay fugas de energía importantes, muy relevantes y muy imperceptibles muchas veces. En el gas, por ejemplo, se dan también. Y en el agua, que incluye el servicio de alcantarillado también. Una fuga de agua puede darse en el servicio de acueducto como tal y también en el servicio de alcantarillado. De manera que en todos los servicios se dan fugas. Entonces, cuando estamos hablando en nuestra casa, a ver, hablémosle a las amas de hogar, a las empleadas del servicio que nos están viendo en este momento, a los chicos que de pronto nos están viendo y dicen, pero a ver, voy a ir a revisar la casa. ¿Cómo ellos, los televidentes, pueden ir a buscar a ver si de pronto hay una fuga? ¿Pueden chequear o los tienen que llamar a ustedes para, pues, con algún detector para ver si sí lo hay? Bueno, una manera muy sencilla es, en cada una de nuestras viviendas hay una llave que controla todo el acceso de agua a la vivienda. El ejercicio es muy sencillo: se cierra esa llave, se verifica que todas las llaves internas estén cerradas también, y se espera un rato, puede ser una media hora, para ver si hay algún cambio en el medidor de la vivienda. Si hay algún cambio es porque posiblemente haya una fuga interna, y tendremos que entrar ya a analizar en cada una de las llaves o en los sanitarios si encontramos algún goteo que debamos corregir.
Didier quiere agregar algo. Sí, nosotros digamos que distribuimos el tema de fugas en dos, unas que son perceptibles y otras que son imperceptibles. Para las fugas perceptibles, digamos que hay unos métodos muy particulares. Y de hecho me gusta invitar a la comunidad que le ponga atención a las fugas perceptibles. Uno muchas veces subestima, Natalia, de la cantidad de agua que se pierde. Mi cuenta de tienda es, si una gota cae por segundo, que una gota por segundo es realmente extraño, en un mes se pueden estar perdiendo más de 8 metros cúbicos. Estamos hablando de 80 mil litros de agua, una gota que cae cada segundo. Eso en cuanto a las fugas perceptibles. Les voy a decir dos métodos sencillos para identificar fugas perceptibles en el hogar. En el sanitario sucede a veces, y en el sanitario no es una gota la que cae, generalmente es un hilo, un hilito, ¿cierto? Los arreglos son tan sencillos y tan baratos para hacer. Si uno llega y le echa anilina al tanque del sanitario y pasa el color hacia el sanitario, hay una fuga, fácilmente perceptible, ¿cierto? Esa es de muy fácil de implementar en la casa. Con anilina de la farmacia, la que uno compra anilina, en la farmacia normal. Sí, con anilina, cualquier tipo de color, sí. Muy bien. O sea, nos hablaba que había dos casos diferentes. ¿Ese era uno o en general se busca de la misma manera, donde sea la fuga? Se busca de la misma manera donde sea la fuga. Lo importante es que la mayoría de las fugas en lugares son perceptibles, ¿cierto? A menos que sea imperceptible, usted va a ver una humedad, por ejemplo, en una pared, ¿cierto? Pero a veces uno deja caer, que la gotica siga cayendo en el lavamanos, en el lavadero, deja para en estos días arreglamos eso y por pereza, por no gastarse 500 pesos que vale un empaque, deja que eso vaya corriendo y después llega la factura con un número bastante elevado, y ahí es donde tenemos, digamos, que dificultades con los usuarios. Bueno, aquí es donde nos damos cuenta precisamente de que por pequeños detalles a veces dejamos crecer estos problemas, estas situaciones. Pero vamos con llamada telefónica a la línea 268-6033. Nos está llamando Luis Mazo desde Belencito. Luis, muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Usted cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y usted? Nosotros muy bien. Ve, aquí ya es la hora feliz. ¿Con qué nos acompaña hoy? ¿También está tomando cafecito, no? No, todavía los estoy observando nada más. Entonces, no vaya, apenas termine la llamada, se va diciendo, nos acompaña con un cafecito, ¿listo? Listo. Bueno, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene don Luis. Lo que pasa es que acá en este sector de barrio Belencito, en Betania, se presenta una fuga de agua como en la calle. Y entonces varias casas... Lo estamos escuchando. Varias casas tienen humedades. Por aquí a menudo siempre ha habido rotura de tubos, y entonces la empresa pública viene y lo atiende. Pero entonces no, pues ellos vienen y revisan. Pero pues de ahí no pasan, y entonces varias casas tienen humedades. Sí, don Luis. Bueno, aquí vamos entonces a plantear esa inquietud, a ver qué le pueden resolver estos funcionarios, porque según esto son problemáticas constantes. Esto también es parte de la veeduría ciudadana. ¿Cómo le podemos dar respuesta, pero más que respuesta, darle trámite a todos esos requerimientos que la ciudadanía generalmente está haciendo sobre estos temas? La forma de comunicación más continua que nosotros tenemos con nuestros usuarios es a través de la línea 4444-115. Sí, muchas veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en las calles, porque claro, es que la ciudad es muy grande, quiero decir, el área metropolitana. Entonces, la invitación a don Luis es a que nos deje la dirección, ¿cierto? Yo no sé si don Luis ha llamado a la línea 4444-115, que nos deje la dirección para ir a echar un vistazo a ver qué está pasando en su zona en Belencito. Muy bien, ya tenemos un dato bien importante de la línea telefónica de Empresas Públicas de Medellín. Si en su barrio tienen una fuga fuera de la casa, incluso a veces pueden llamar a preguntar, en su casa está pasando esto, allá pueden tener también una asesoría, si hoy no se pueden comunicar con Parihueleando con Vos. Nos vamos a ir un segundito, pero ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos Parihueleando con Vos y tenemos una llamada desde el Trianón, Claudia Londoño. Claudia, muy buenas tardes.
Parihueleando con vos. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, bueno, adelante, Claudia, ¿qué quieres preguntar? Preguntarle a los invitados si ya volvió EPM a tener el servicio de cuando uno tiene una fuga de agua, que ellos están en un aparato que le ponen en los oídos a uno y uno oye perfectamente la fuga. Porque una vecina la necesitó y yo le recomendé, llamamos y que no, que ya EPM no maneja eso, sino que tiene otra empresa aparte que es un contratista, y llamamos para que le solucionaran a mi vecina, pero costaba un ojo en la cara. Entonces quiero saber si ya EPM vuelve a tener el servicio. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Y Didier nos puede también, con Didier o Fernando, Fernando entonces también nos aclara cuáles son los servicios que no tienen costo. Muchas gracias, Claudia. Sí, para darle respuesta a doña Claudia, EPM tiene el servicio de localización de fugas internas, pero cuando son generadas a partir de un análisis de la facturación, o sea, cuando vemos que hay una desviación o un aumento, mejor dicho, del consumo del usuario, le avisamos al cliente que debemos ir a hacer una visita, y en esa visita, con unos equipos que se llaman geófonos, tratamos de ubicar la localización de la fuga. Cuando no hay ninguna razón que nos indique a nosotros que hay un cambio en la facturación, EPM no tiene la posibilidad de prestar el servicio, pero sí hay en el medio algunas firmas particulares que pueden prestar el servicio. Entonces, pues desafortunadamente en este caso no tenemos ese servicio abierto a la comunidad. ¿Y cuáles son gratuitos? Entonces, ¿cuáles son los servicios gratuitos? ¿Cuando hay el cambio en la factura? Cuando se presenta ese cambio en la factura, EPM va y le ayuda a localizar la fuga, y ese no tiene ningún costo. Y cuando el daño es ya en la red externa, que es propiedad de EPM, tampoco tiene ningún costo para el usuario. Bueno, y entonces, ahorita habíamos dejado planteado algo, pero les voy a recordar, en todo caso, la línea telefónica 268-6033. Recuerden el tema detección de fugas en el acueducto. Antes de irnos a los cortes de mensajes institucionales, habíamos planteado con Didier también esa posibilidad de que nosotros mismos empecemos de una forma muy simple a detectar esas fugas, para no llegar de pronto a casos, a situaciones extremas que ya se nos salen de las manos. Y nos faltaba todavía un tip. El primero, puso como ejemplo el sanitario, lo podíamos echar, fue anilina, ¿cierto? Para mirar la coloración, algún colorante. ¿Y cuál fue el otro que nos quedó ahí pendiente? Andrés, muy sencillo, ¿eh? De hecho, me sirve para muchas otras cosas que me interesa mucho que la comunidad sepa. Es el control sobre el medidor. Resulta, Andrés, de que si uno cierra todas las llaves, el medidor de agua tiene que quedarse quieto. Sí, eso sucede con acueducto, con alcantarillado, con acueducto, con gas y con energía. Si uno tiene alguna duda sobre tengo alguna fuga, la principal prueba es apague todo, cierre todas las llaves y vaya, mire a ver si el medidor, que es un relojito como un taxímetro, está quieto. Si se está moviendo, es una de dos: o usted tiene una fuga interna o alguien está conectado de su medidor. Bueno, pero aquí aprovechemos para hacerle también como la contrapregunta en lo referente a ese tema, y es, también lo podríamos tomar como una medida de prevención, así no tengamos ningún indicio, simplemente decir periódicamente cada 15 días, cada mes. Eso sería de pronto una de las buenas prácticas que podríamos asumir, o sería algo ya muy extremo también, hacerlo, Andrés, constantemente. Para mí es la mejor práctica que puede tener un usuario, es acercarse a su medidor. Miren, nosotros nos preguntan muchas veces que por qué la aparición es tan importante a veces en la factura. Parte de la respuesta que nosotros damos es, señores, nosotros como EPM solamente conocemos del medidor hacia afuera, nosotros no sabemos qué está pasando al interior de su hogar, teniendo en cuenta que atendemos todo el departamento, 6,5 millones de personas. Sí, no sabemos qué está pasando el medidor hacia adentro, y por eso mantenemos mucho el interés de que las familias no le tengan miedo a los medidores, que se acerquen a los medidores, que hagan control de las lecturas. Así, cuando llega la factura, que ahí aparece en la factura la lectura que le hizo la persona que hizo la lectura en el momento que lo hizo, y la resta con la lectura anterior es el consumo. Entonces, yo mantengo muy interesado que las familias en el departamento se acerquen a los medidores, lo hagan como suyo, como si fuera un taxímetro. Usted monta un taxi y está pendiente con cierta prudencia a qué velocidad va el taxímetro. Para nosotros ese es el indicador de lo que está pasando en términos de consumo. Sí, no solamente para medición de fugas imperceptibles, sino para ver qué tanto consumo estoy haciendo en el hogar de los servicios públicos. Caballeros y televidentes, yo me quedé pensando en don Luis.
porque les voy a recordar la situación, porque de pronto ustedes acaban de llegar a Parihueleando con Vos. Hay una fuga externa, hay una fuga en la calle, pero se están dañando varias casas. Entonces me quedé pensando, ¿quién paga ese arreglo? ¿Va a ser empresas públicas o don Luis va a tener que apersonarse de arreglar la casa? Cuéntenos, por favor, Fernando. Sí, es bien importante aclarar esta situación. Cuando los daños son derivados de la red propiedad de EPM, EPM responde por las reparaciones a que haya lugar. Pero también es bien importante identificar que hay dos tipos de redes de acueducto, unas que son propiedad de EPM y hay otras que son propiedad del usuario. La propiedad del usuario es la acometida, y la acometida, como es propiedad del dueño de la vivienda, todo el mantenimiento sobre esa red corre de cuenta del usuario. Entonces es bien importante que cualquier afectación también que se derive de una fuga, de una acometida, deberá ser el usuario dueño de ella la que debe responder ante de pronto algún vecino. Si en algún momento le estoy generando un daño a mi vecino por una red mía, yo tendré que atender la reparación. Don Luis debe llamar a asesorías jurídicas, ¿a dónde se debe comunicar? ¿O a este mismo teléfono que nos dieron hoy? No, la misma línea de PM 4444-115. Repitámosla, 4444-115, porque este es un programa de servicio y ustedes debemos ser muy reiterativos. Aprovechenlo, porque aquí tienen el contacto directo para que puedan solucionar todos esos problemas. Didier, y como también parte de este programa de hoy es motivar y sensibilizar a los ciudadanos sobre cómo se realizan todas estas labores y todas estas gestiones, nosotros muchas veces somos un poquito intolerantes cuando nos están prestando este servicio. Generalmente se realiza de noche. Y cuando lo hacen de noche, entonces nosotros decimos, ¿por qué no nos están dejando dormir? ¿Por qué están haciendo trabajos? ¿Por qué nos están incomodando? ¿Por qué van a quitar el servicio? Bueno, ¿por qué? Todos los por qué. Pero ustedes tienen unos objetivos muy claros para realizarlo de noche. Explíqueles de coquito, porque es que eso no es algo caprichoso, sino que además es una necesidad para poder satisfacer esa necesidad de nosotros como usuarios. Bueno, estamos hablando de la detección de fugas imperceptibles en las vías, en las calles, ¿cierto? Resulta que los equipos que utilizan nuestros profesionales en este tema son equipos que requieren silencio, ¿cierto? Entonces la primera condición es que haya silencio. Son un equipo especial, seguramente ahorita vamos a poder mirar en función alguno de ellos, que requieren que no haya tráfico, que no hayan fiestas, que no hayan rumbas, ¿cierto? Que no haya ruido para poder identificar, digamos, que la fuga como tal. Ese diría yo que es el principal requisito por el cual hacemos de noche esta identificación. Nos hemos referido más que todo como al alcantarillado, al agua potable, pero ¿qué pasa, Fernando, si es aguas residuales? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos llamar más rápido? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, cuando se presentan fugas en la red de alcantarillado, también tenemos unos planes de mantenimiento que lo que buscan es introducir unas cámaras dentro de la red para poder ubicar los puntos donde puede haber alguna fisura que haga que el agua salga a la superficie. Cuando se detectan, se programa su mantenimiento para que sea corregido. Lo más crítico en alcantarillado es cuando hay una obstrucción, que es un bloqueo del flujo y evita que las aguas de las residencias salgan y se puede presentar una emergencia sanitaria. Ahí es donde tenemos que actuar de una manera mucho más rápida para darle solución pronta a esta situación. Y ustedes recuerden que no somos nosotros quienes hacemos este programa, son ustedes quienes parihuelean, cojan ese de teléfono, marquen la línea 268-6033, así como Daniel Mesa, que nos está llamando en este momento desde Las Brisas. Daniel, muy buenas tardes, parihueleando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les ha ido? Pues muy contentos, porque creemos que están muy interesados en el tema, entonces aproveche que aquí ya los tiene para que le responda sobre la inquietud que tiene. Bueno, yo tengo como una inquietud, pero es más como una quejita, pues, con todo respeto. Aproveche. Yo en el mes de octubre del año pasado estaba fumigando por la zona del contador de mi casa, y cuando abrí la tapa del contador escuché un zumbido, ¿cierto? Apenas escuché el zumbido y vi que el contador estaba marcando, pues yo estaba solo en la casa, no había ningún consumo y el contador estaba girando, ¿cierto? Como marcando consumo. Entonces en ese momento pues cierro la llave pues principal
y me dedico pues a buscar qué estaba pasando porque estaba muy mojado todo el suelo del contador. Entonces estaba totalmente tapado el contador y afortunadamente por ahí pasaba el personal contratista de PM que hace las mediciones. Entonces inmediatamente lo llamé, le puse en conocimiento, llamé a la línea de PM y manifesté que había una fuga en mi propiedad, ¿cierto? Inmediatamente averigüé, pedí consulta sobre sugerencias para el tema de la reparación. Me dijeron pues que ellos no me podían dar valores ni nada. Yo entiendo eso y simplemente pues lo que hago es que desentierro todo y encuentro que hay una fuga, pues una fuga ahí ya debido a que es cargos, ¿cierto? Entonces inmediatamente notifico nuevamente a PM y les digo pues que hay una fuga. Ellos me dicen que tengo que hacer la reparación por cuenta mía porque está después del contador. Yo entendí todo esto y pues yo he sido un ahorrador de agua y de energía. Pues en mi casa tengo una lavadora que ahorra agua y tengo pues una serie de elementos eléctricos que ahorran energía, ¿cierto? Soy un convencido de esas campañas que ustedes hacen y respeto mucho pues el medio ambiente. Entonces yo procedí inmediatamente, en vista de que era como firmar un cheque en blanco, a hacer la reparación. Realicé la reparación, también notifiqué a PM y ese mismo día el muchacho hizo la medición. Ya en ese momento pues me dice PM que me va a hacer una visita. Efectivamente ellos me hacen la visita después de que estuve casi un fin de semana pues sin agua porque no quería seguir botando agua y inmediatamente pues cuando esto sucede pues realizo una notificación de reparación y me hacen una visita. Eso fue el 16 de noviembre del año pasado. Después de esto, efectivamente me llega, pues, después de la visita, me llega la cuenta de servicios, el cobro de esto. Entonces, inmediatamente me dirijo a las oficinas de PM, describo en una carta todo lo que les estoy contando, adjunté fotografías, adjunté todo y PM me negó la solicitud, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pues, ahí es donde yo como que encuentro la contradicción y una incoherencia, señor. Porque pues me sentí como cliente, como castigado. Daniel, ¿ya? Con seguridad. Entonces, eso se fue a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la fecha la reclamación no ha sido solucionada. Daniel, entendemos Daniel. Absolutamente pues su inquietud, además que ha sido un proceso bastante largo y uno como ciudadano pues tiene derecho a que le expliquen qué es lo que sucede, cómo debe proceder en caso de que las cosas no estén fluyendo como deben. Muchas gracias otra vez por comunicarse con nosotros. ¿Quién le va a responder? En este caso sería Fernando. Sí, Daniel, muchas gracias por llamar. Quiero aclararte, como lo decía ahora, cuando se trata de la red de acometida, que es propiedad del usuario, o sea, de tu vivienda, toda reparación tiene un costo que puede ser asumido en forma individual pues, por usted, como lo hizo en este caso, o lo puede atender EPM a través de sus contratistas, como mejor le convenga al usuario. O sea, EPM no obliga a que sea un contratista o que sea ejecutado por el mismo usuario. En este caso, como un consumo de agua después del contador y por ser parte del consumo que se asume es parte de la vivienda, ese consumo queda cargado en la factura. No hay forma de descontarlo porque era una fuga sobre la infraestructura propia del usuario. Entonces, por eso fue que no fue atendida favorablemente en este caso para usted la reclamación. Muy bien, estamos hablando de la detección de fugas de agua en el acueducto con Fernando Cala, jefe de Unidad de Operación y Mantenimiento de Provisión de Aguas, y Didier Ruiz, jefe de Unidad de Educación al Cliente y a la Comunidad. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy lo hacemos sobre la detección de fugas en el acueducto. Recuerden que tenemos una línea para que ustedes nos llamen, 268-6033. Hablemos de ciudades, sepamos cómo podemos solucionar o cómo podemos detectar esas fugas. Si no lo sabemos hacer nosotros, pues aquí están los especialistas para que nos expliquen cómo lo podemos hacer. Natalia, y ahorita estábamos planteando que todavía hay mucha tela por cortar. Usted estaba tomando ahí atenta nota. ¿Qué era lo que estábamos tan preocupados que no podíamos dejar pasar?
Pues primero que todo, quería terminar con Fernando los tips si se nos da, para que no se nos dañe el acueducto, para cuidar el alcantarillado. Uno puede, por ejemplo, botar papel higiénico en el inodoro, esas son prácticas que no se deben hacer. Entonces, prácticas generales para que cuidemos y no tengamos fugas de agua en nuestras casas. Sí, Natalia, uno de los tips más importantes, como decía Didier ahora, es estar muy pendiente de las instalaciones internas, es verificar que no tengamos fugas en los sanitarios, en las llaves, cambiar los empaques de manera frecuente para evitar que esos consumos que aparentemente son insignificativos al final del mes representen un valor importante en la factura. También para, en el tema de alcantarillado, cuidar la red de alcantarillado, no tirar residuos por los sanitarios, en los lavaderos también poner las rejillas para evitar que los residuos sólidos se vayan y obstruyan. Ni el aceite, por ejemplo. No, ni el aceite. El aceite se recoge y se entrega al... Digamos, hay unas firmas encargadas de recogerla. Y pues eso evita pues también que se contamine más la red de alcantarillado y se generen obstrucciones también en la misma. Bueno, y antes de seguir con las preguntas, yo por aquí lo vi muy animado tomándose el cafecito y todavía queda más. ¿Alguien quiere repetir? Yo creo que usted sí tiene cara de repetir yo café. Yo le repito. Sí, lo sí. Repito, Andrés, sí, lo detecté bien. De Natalia, otro poquito de café. Bueno, mientras vamos haciendo las preguntas, resulta que una televidente hizo una llamada hace unos minuticos, pero dijo que no quería salir al aire. Que le preguntáramos a ustedes cómo podemos generar esa conciencia ciudadana para esas personas que ella considera que malgastan el agua lavando los carros y las motos en las calles. ¿Eso es una práctica de vida? ¿No lo es? ¿Qué le podemos decir? No solamente a ella que está inquieta por el tema, sino a los demás ciudadanos. Andrés, repetir, repetir, repetir. Dar ejemplo. Sí, para que los demás sigan los buenos ejemplos. Mira, hay muchas prácticas en contra del cuidado del agua y hay cosas demasiado fáciles en favor del cuidado del agua, ¿cierto? Por ejemplo, lo primero que a mí me gusta contarle a la gente y preguntarle a la gente es ¿cuánta agua se consume usted en su casa? No hay ni idea. ¿Cuánta agua, Andrés, se consume uno en una ducha? No hay ni idea, ¿cierto? Un elemento que es de todos los días. Mira, Andrés, nosotros alguna vez hicimos el cálculo de qué pasaría si en la ciudad la gente se demora solamente 4 minutos en la ducha con la llave abierta. 4 minutos que es más que suficiente. Uno en un minuto se humedece, cierra la llave, se puede enjabonar, estregar y todavía le quedan 3 minutos para enjuagarse. Hasta jugar con los paticos de las películas y todo le da tiempo en esos 4 minutos. Pero con la llave cerrada si va a jugar o si va a cantar, ¿cierto? Si la gente en Medellín se demorara solamente 4 minutos, el ahorro de agua alcanzaría para 3 meses y medio de toda la ciudad. Porque una ducha de 8 minutos son 80 litros. Mira, Andrés, en esta mesa no caben 20 litros. Entonces, lo primero es conciencia sobre el consumo. Una familia en promedio en Medellín se está gastando 12 metros cúbicos de agua. La volqueta más grande que uno pueda imaginarse le caben 12 metros cúbicos. Es una piscina. Eso nos consumimos en promedio en las casas. Entre cepillada de dientes, lavada de trasto con llaves abiertas, duchas continuas, lavada, prendida en una lavadora para lavar una pieza, una blusa o algo así, la cantidad de agua que perdemos es mucha. Venga, pero para que lo comprometamos, esa volquetada de agua, ¿en cuánto tiempo? En un mes. ¿En un mes? En un mes. Estamos hablando de 12.000 litros. 12.000 litros, Andrés. O sea, estamos hablando de 20.000 botellas de las que le venden a uno en la esquina. Eso se consume una familia media en la ciudad cada mes. Cada mes. Sí, entonces lo primero es la conciencia sobre el tema. Ni qué decir con los que lavan la acera, barren la acera con la manguera, ¿cierto? O los que lavan los carros, o los que le echan el agua a las plantas en pleno sol. Toda esa agua se evapora inmediatamente. Sí. Entonces, el llamado es a la corresponsabilidad. Más allá de cuánto cuesta o cuánto no cuesta, es lo que le vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos en términos de agua, que es vital para la supervivencia. A nuestra televidente, muchas gracias por ese llamado de atención, porque de verdad no esperemos a tener otra campaña donde no tenemos agua y entonces todos estamos haciendo campañas para ahorrar agua. Es que tenemos que ahorrar todo el tiempo. Tenemos otra llamada a nuestra línea telefónica 268-6033, esta vez desde el estadio. Doña Marina Gallego, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Gracias, buenas tardes. Yo le hago una preguntita. ¿La cometida viene a ser de a dónde a dónde?
Gracias, doña Marina. Porque es que a mí se me da, tuve una fuga el año pasado y yo ni me revisaron que era las llaves del contador abajo, ¿cierto? Sí. Y esa me la cobraron a mí. Muy bien, doña Marina. Ya le van a explicar muy bien qué es la cometida y de dónde a dónde va. ¿Quién quiere contestar? Fernando. Sí, buenas tardes, doña Marina. Yo le quiero aclarar que la acometida es la tubería de acueducto que se deriva desde la red principal de EPM, o sea, desde el punto donde se conecta la red de derivación hasta el interior de la vivienda. Ese tramo es el que se conoce como acometida y es propiedad de cada uno de los usuarios. Bueno, y como también seguimos generando esa conciencia ciudadana dentro de lo que tenemos planteado en Pariboleando con vos, Didier, habíamos hablado de cuando se hace la ejecución, precisamente la detección de estas fugas en el alcantarillado, en las zonas públicas, en las vías públicas. Hay algunos sectores de la ciudad donde ustedes están viviendo unas problemáticas de convivencia realmente y que tienen dificultades para poder prestar este servicio. Les contamos a los televidentes para que se puedan sumar y para que retomemos el tema de la tolerancia en estos temas. ¿Podemos hablar de esa situación específica, por favor? Yo creo que Fernando me puede ayudar, pero yo trato de hacer una introducción más o menos, Andrés. Mira, el trabajo de identificación de fugas imperceptibles en la ciudad es un trabajo continuo. Todos los días lo estamos haciendo, gente muy, muy especializada en el tema. La escogencia de los sitios se debe a las variaciones de consumos y presiones, unas medidas internas que tenemos para identificar dónde hay desviaciones con respecto a unos promedios históricos, ¿cierto? De esa forma escogemos, digamos, que los territorios donde vamos, más o menos. Ahorita Fernando me puede ayudar bien, con mayor detalle. Muy bien, sigue adelante. Me aprendí la lección. Bien, la invitación que nosotros queremos hacerle a la ciudadanía es que nos permitan hacer este trabajo, ¿cierto? Porque siendo nocturno, la gente, digamos que se arisca, en términos bien coloquiales, de ver a un empleado o un experto nosotros en la calle haciendo un trabajo medianoche, ¿cierto? Entonces, o les tiran piedras, o los sacan, o les dicen que son policías disfrazados, que es muy común, o les roban los equipos. Mire, se ha dado casos donde nos roban estos equipos que no sirven para nada diferente que para este trabajo tan especializado. Entonces, la invitación que nosotros queremos hacer es a que la ciudadanía comprenda que estamos haciendo un trabajo con muy alta, que es para beneficio de la misma comunidad. Nosotros estamos pendientes de estas fugas, previendo que no se abra un hueco en la vía, que no se venga una vivienda, ¿cierto? Pensando la salubridad de nuestras comunidades. No sé, Fernando, si dije la lección completa, seguramente sí, no, pero me puedes ayudar, seguramente porque... No, lo hiciste muy bien, la claridad es esa. Es bien importante, sobre todo, que son unas labores preventivas, que así la fuga no se vea, como dice él, son imperceptibles. Las fugas generalmente empiezan pequeñas, son pequeños orificios en las tuberías que con el tiempo y con el aumento de la presión se van aumentando. Entonces, lo que buscamos con este trabajo es evitar que las fugas se vuelvan ya roturas grandes de la red, que se generen daños en las vías, daños en viviendas, y eso genera un impacto muy grande en la comunidad. Entonces, es lo que queremos, que nos ayude la comunidad, que entienda lo que hacemos, que lo hacemos todo el año, los 365 días, y que todas las noches, mientras nosotros dormimos, nuestro personal está detectando esas fugas para el bienestar de la comunidad. Incluso ustedes hacen un gran trabajo de mantenimiento. Yo veía desde el año pasado en el centro y me quedé mirando un ratico, porque ya ahora no tienen que abrir el pavimento, sino que entran como una bomba. Usted me lo va a explicar muy bien. Yo lo que veía era que entraban como una bombita y me explicaron los trabajadores que reforzaban el alcantarillado, entonces no tenían que destruir todo. Háblenos un poquito de ese proceso para que la comunidad entienda que ustedes están innovando y están haciendo todo lo posible para que la ciudadanía no se vea, pues, como tan afectada. Sí, Natalia, cada vez debemos ser más cuidadosos del medio ambiente, de impactar lo menos posible a las comunidades, de impactar lo menos posible la movilidad de la ciudad, y es por eso que se vienen implementando tecnologías que se llaman sin zanja, que es a partir de unos nichos o unos huecos en los extremos de la red, ingresar equipos tipo robot que hacen el mantenimiento en vez de hacerlo a zanja abierta. Eso mismo lo hacemos para la localización de fugas. Estamos incursionando en tecnologías que consisten en enviar unos dispositivos que son como unas especies de micrófonos
dentro de una espuma en la tubería, que viajan con el flujo y van grabando los ruidos de la tubería, y con base en esa información podemos detectar dónde hay una fuga, y de ese modo solo vamos a ese punto a hacer la reparación puntual. Bueno, y tenemos llamada telefónica, se la reiteramos, la línea telefónica, valga la redundancia, 268-6033, 268-6033. En este momento nos llama Jorge Pérez desde La Candelaria. Jorge, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Jorge? Muy bien, gracias. Es que quisiera hacerle una pequeña pregunta y muy directa. Sí, señor. Pues yo he visto tanto problema sobre los andenes, que a veces ya no tiene más tapa, digamos, ese pedacito de hueco. Pero sobre todo mi pregunta es, si un andén pertenece al Estado, si la empresa le ha pedido permiso a un estado para abrir los huecos para poder dar el agua potable para las casas, ¿por qué cuando desaparece una tapa, el responsable es el dueño de la casa? ¿Por qué no continúa siendo la empresa que ha pedido el permiso a un estado para abrir un hueco en un espacio público? No, Jorge, muchas gracias por su inquietud. Aquí ya nos la van a resolver. ¿Quién de los dos? ¿O Fernando, los dos? Bien, Fernando. Pueda, Fernando. Don Jorge, buenas tardes. Es también una respuesta que la asocio a la de doña Marina. El centro o la caja de medición donde está localizado el medidor es parte de la acometida y es propiedad del cliente. O sea, tanto la tapa como la tubería que conecta a la red de EPM con la red interna de la vivienda es propiedad del usuario. Por eso hay un contrato de condiciones uniformes donde se explica cuáles son las responsabilidades del usuario y las de EPM. En este caso, la tapa, cuando desafortunadamente robada, que en muchas partes de la ciudad hay un alto número de robos, él es el usuario el que la debe reponer. Desde hace un par de años venimos buscando soluciones para hacer menos atractivo el robo de esas tapas, y es por eso que se viene trabajando con algunas firmas a nivel nacional para cambiar el material de la tapa a un material plástico, pero que sea resistente y que aguante el peso de, pues en algunos casos hasta de vehículos que están parqueados sobre los andenes. Gracias, Fernando. EPM también los quiere invitar a diferentes tertulias. Esta semana va a ser el 12 de abril a las 6:30 en Envigado, el Centro Gerontológico Atardecer. Es un encuentro para hablar de cómo los se transforma la ciudad con los servicios que EPM prestan. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes, Natalia, institucionales. Natalia, pero yo lo voy a interrumpir un momentico porque antes le voy a contar. Imagínense que como vamos a hacer un cambio de invitados, vamos a aprovechar para despedir a Didier Alonso Ruiz, jefe de la Unidad de Educación al Cliente y Comunidad, porque si no ahorita entonces nos toca despacharlo así sin agradecerle. Qué pena lo de despacharlo, pero es que estamos en la casa. Didier, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Pariboleando con Vos y esperamos que nos acompañe, que sea reincidente en otra oportunidad. Entonces, despídase rapidito para que nos vamos a los mensajes institucionales, por favor. André, Natalia, es un placer para mí estar con ustedes pariboleando. Bueno, muchísimas entonces, gracias por la invitación. Ahora sí, Natalia, entonces nos vamos a los mensajes institucionales. Ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos pariboleando con vos. Estás viendo Pariboleando con Vos. Y seguimos pariboleando con vos. Hoy pariboleamos sobre la detección de fugas en el acueducto. Y ya se han dado cuenta que estamos tocando este tema desde diferentes puntos, como debe ser. Ya lo vimos desde el punto técnico, también nos hicieron desde la parte educativa, la sensibilización de por qué nosotros también somos corresponsables cuando estamos hablando del cuidado del agua y evitar estas fugas. Y también vamos a hablar de algo técnico como para que nos apropiemos y entendamos qué es lo que están haciendo cuando están cerquita de nuestros hogares o ahí alrededor de nuestras casas prestándonos este servicio. Para eso contamos con dos nuevos invitados. Ellos son Freddy Alzate, él es oficial de mantenimiento de aguas. Freddy, muy buenas tardes, pariboleando con vos, aquí con el micrófono. Muy buenas tardes. Eso, y bien fuertecito para que lo escuchen bien lejos. Buenas tardes,
César. Andrés. Andrés. Buenas sí, tardes. Freddy. Y también está con nosotros Carlos Sepúlveda, también oficial de mantenimiento de aguas. Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos, porque se vinieron con el equipo en mano y todo. Sí, Andrés, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Don Freddy, a ver, ¿qué es lo que está pasando cuando ustedes llegan a los diferentes barrios de la ciudad? Ustedes tienen que llegar a altas horas de la noche. Cuéntenos a qué horas llegan y qué es lo que está pasando en muchos barrios que se les dificulta a ustedes trabajar, por qué a la gente le da miedo, qué les preguntan. Bueno, el mayor inconveniente que nosotros hemos tenido es, más perdón, que todo... Don Freddy, bien puestecito aquí, bien pegadito el micrófono. Más que todo es los grupitos que se forman, que guardan algo o les da el temor de nosotros, que nos dicen que somos fiscalía, que estamos haciendo inteligencia. Nosotros muchas veces en los barrios más altos es donde más dificultad tenemos. Y ellos es donde muchas veces nos han sacado, porque dicen que le estamos haciendo inteligencia, que estos aparatos sirven para tomar fotos. Bueno, Carlos, y porque yo creo que la gente, si entiende más cómo programan ustedes, cómo tienen planeados esos recorridos, se ponen un poquito más en la situación de ustedes. ¿Cómo lo proyectan ustedes? Dicen, vamos a iniciar de tal manera, y cómo planean toda esta actividad que ustedes realizan todas las noches. Bueno, Andrés, nosotros en la noche llegamos y tenemos una zona específica. Nosotros ya tenemos unos planos que nos dan los líderes. ¿Cómo la definen eso? ¿Cómo se las definieron? Ahorita exacto, nos hicieron más o menos por encima, pero ya usted cuéntelo bien de coquito. Ellos nos lo definen más que todo como por las pérdidas que hay en ese momento en el tanque. Entonces, quiere decir que nos dieron, en los mínimos nocturnos hay una pérdida de tantos litros de agua. Necesitamos que ese circuito de Itagüí o de Berlín o de Villa del Socorro sea recorrido porque hay mucha pérdida nocturna. Entonces nosotros en ese momento nos dan unos planos, miramos qué sector es más o menos el que comprende ese plano, por dónde está la red y ya vamos al sector. Muy bien, ustedes tienen todo el derecho a preocuparse cuando llega gente diferente a sus barrios. A nosotros amamos nuestros barrios, nuestra ciudad. Entonces es muy fácil, cuando usted ve el grupo de personas de empresas públicas de Medellín, los ve con los uniformes, pero dice, a cualquiera puede tener un uniforme. Entonces se va y llama al 4444115 y pregunta, ¿deben estar haciendo aquí trabajos en los barrios? Entonces yo les dije, sí, y aquí allá deben estar tales y tales personas con cédula tal. Ustedes se pueden ir allá y decir, quiero confirmar la identificación, y entonces ellos les pueden explicar, ellos son muy queridos, les pueden explicar entonces qué es lo que están haciendo. Vamos a explicar también los equipos, porque ustedes ven en unos equipos que ya nos habían dicho que se los están robando. ¿Estos equipos sirven para alguna otra cosa? ¿Le puede servir a alguna persona otra cosa? Bueno, los equipos realmente a nadie les sirve sino para empresas públicas, para detectar fugas. Porque eso no comprende sino de tres cosas, que es el sensor. Venga, si quiere, permítame, no es para interrumpirlo, sino usted lo va a ir describiendo y que nos ayude Carlos mostrando muy detalladamente cada una de las partes que nos lo explica que Freddy. Sí. Conforme es el sensor, que es lo que va al piso. El amplificador, que nosotros lo cargamos siempre al nivel de cintura para poder maniobrarlo con los dedos. Y los auriculares. Y es algo que no detecta sino ruidos. O sea que, y más que todo es la presión del agua. Y realmente lo que nosotros vemos aquí, pues que los tenemos cerca y ustedes que también lo están viendo tan cerca con las cámaras de Telemedellín, pues son equipos que no son comunes y no tendrían ningún otro uso. ¿De qué manera se los están hurtando? ¿Cómo están abordándolos a ustedes? Pues para que realmente pues les digamos a los ciudadanos, no les sirven para nada, déjennos trabajar, que es un servicio para ustedes. Sí, Andrés, más que todo es casi por el desconocimiento de lo que nosotros hacemos en la noche. Más que todo por eso también queríamos este espacio, porque muchas personas al ver que hay personas vestidas de PM que muchas veces pues han tenido experiencias malas con estas personas, con personas así vestidas, nosotros queríamos expresar era que nos dejaran trabajar, darle un parte de tranquilidad a la comunidad. Como decía Natalia, si tiene alguna duda, simplemente es llamar al 4444-115 y preguntar si los funcionarios que estamos ahí estamos autorizados.
Demos, Fernando, un mensaje para que la comunidad entienda que, como decían ustedes, este trabajo es para la comunidad, es para un mejor servicio y que debemos es apoyar estos trabajos, porque si no es donde vamos a tener fugas y vamos a tener problemas en nuestros barrios y en nuestras casas. Sí, Natalia, como les decía anteriormente, es muy importante que la comunidad entienda y conozca qué hacemos nosotros en la noche, porque estamos en los barrios a altas horas buscando las fugas, como decía ahora Didier, no solo porque hay menos vehículos o hay menos ruido en la vía, sino porque la red de acueducto tiene más presión. Como hay menos consumo de agua en el sistema, la red se presuriza y es mucho más fácil escuchar el ruido de una fuga en ese periodo de la noche. Entonces, es invitar a la comunidad que si tiene alguna duda, se acerque a nosotros. Les presentamos las identificaciones para que llamen, para que no tengan ningún temor. Tenemos unos volantes también que les estamos entregando para que conozcan la actividad de una manera un poco más detallada y que estén tranquilos, que EPM siempre está buscando es el bienestar de la comunidad y los vamos a estar acompañando siempre para mejorar el servicio y darles tranquilidad. Fernando, y como ya se va a acabar el programa, vea, es en serio, tenemos 30 segundos para que usted retome todos esos tipsitos para esos televidentes que apenas cogieron el televisor, que no se pierdan la información. ¿Cómo podemos detectar nosotros esas fugas en nuestros hogares? Rapidito, por favor. Sí, Andrés, lo más importante es que tengamos muy claro el consumo que tenemos en nuestras viviendas. Un tip muy sencillo es cerrar todas las canillas o todos los consumos que hay al interior de las viviendas e ir mirar si el medidor del acueducto está girando. Si está girando es porque hay una fuga interna y debemos entrar a corregirlas. ¿Cómo las podemos corregir? Pues algunas son simplemente empaques, otras simplemente es hacer un ajuste de alguna de las llaves. Son cosas muy sencillas que tenemos que estar permanentemente cuidando en nuestros hogares para evitar esa pérdida de agua y, como decía Didier ahora, dejarle este recurso tan valioso para las generaciones que vienen. A Fernando Cala, jefe de Unidad de Operación y Mantenimiento Provisión de Aguas, Freddy Alzate, Carlos Sepúlveda, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros y por educarnos. Gracias a ustedes por la invitación a este programa tan maravilloso de Parihueleando con Vos. Bueno, y ustedes también, ya quedó aquí el agradecimiento, ya es hora de despedirnos y de invitarlos a ustedes a que nos acompañen todas las tardes. A las 4 de la tarde está su consultorio, así como tenemos temas de ciudad, recuerden, también hay jurídicos de salud mental. Y este espacio lo hacen ustedes cuando nos llaman a la línea telefónica 268-6033. Así nos despedimos por esta tarde de Parihueleando con Vos. Siempre quédense con nosotros por Telemedellín, siempre con Vos.